Reciban un cariñoso saludo en su programa Fieles en lo Poco. Hoy lunes 12 de octubre, démosle gracias al Señor por todos los beneficios que nos concede y en el inicio de esta 28ª semana del tiempo ordinario, sigamos encomendándole al Señor todas nuestras labores, nuestros compromisos, nuestras tareas, para que con su auxilio y la ayuda de su Santo Espíritu podamos obrar con sabiduría y seguir glorificando a Dios a cada instante de nuestra vida. Del Salmo 112. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre? Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Estimados seguidores, bienvenidos. Me alegra volver a encontrarme con ustedes empezando esta semana. Hoy, en este lunes 12, que vamos a meditar con el Salmo 112. Vamos a meditar sobre la grandeza de nuestro Dios, como dice aquí el Salmo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Y dónde podemos encontrar a nuestro Dios, queridos hermanos? Nosotros como creyentes católicos creemos que Dios está en todas partes, que Él es omnipresente, pero que tiene una presencia muy especial en los templos, allí en su presencia eucarística. Y así como hoy, la nación española también está de fiesta con Nuestra Señora del Pilar, este hermoso signo de fe para los españoles y que se ha propagado por todo el resto del mundo, ese pilar que está mostrando a la Virgen Santísima en su trono hermoso como reina y protectora de todos, así también podemos nosotros pensar en nuestra fe, pero en Dios nuestro Padre Eterno que está, como dice el Salmo, que se eleva en su trono. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Quién como el Señor Dios nuestro? Acabamos de meditar y escuchar que Dios está en los templos. Es necesario, queridos hermanos, hacer campaña. Necesitamos volver a los templos. No es posible que esté más lleno el cinema que el templo. Nuestros templos están abiertos, queridos hermanos, con todos los protocolos de bioseguridad, por supuesto. Pero nuestros corazones como que están un poco temblorosos y dudosos ante lo que está ocurriendo en el mundo. Sabemos que hay contagio todavía, que la enfermedad sigue latente, pero por eso nuestra fe no puede desfallecer. Acudamos a los templos a encontrarnos con ese Dios, porque ¿quién hay como nuestro Dios, como dice este Salmo? ¿Quién como el Señor Dios nuestro? Que ojalá nos animemos, queridos hermanos, a acercarnos al Señor y teniendo esa certeza que no hay nadie como Él, que lo más hermoso es acudir a Él. Si todos tenemos preferencias y nos dicen de pronto que nuestro artista favorito va a dar un concierto a pocas cuadras de nuestra casa, seguro haremos lo posible por asistir. Muchos tenemos el templo ahí a pocas cuadras de la casa y cuánto nos cuesta salir de nuestra casa para ir a visitar al Señor, para hacer un rato de oración, para allí hincarnos, arrodillarnos frente a su presencia y pedirle perdón por nuestros pecados, pedir por las necesidades del mundo entero, orar, unirnos en oración. Porque ¿quién como el Señor Dios nuestro? Si queremos pedirle, si queremos que nos bendiga, que nos acompañe, pues hagamos el deber de acercarnos nuevamente al templo, de ir a visitarlo en la Sagrada Eucaristía, de ir a orar, a hablar con Él. Y en nuestra casa, por supuesto, seguir leyendo la palabra del Señor, seguir creciendo en esa fe, seguir aumentando en el amor a su presencia. Así que tenemos esas dos tareas, queridos hermanos. Primero, acercarnos al templo. Y segundo, seguir creciendo en la fe.